Viene Sturzenegger por su tercer tiempo. Y es bueno revisar la historia porque hay mucha gente que simplemente vive el hoy, el presente. Y cuando le decís, mirá, algo puede salir mal, te preguntan, ¿qué tenés? ¿La bola de cristal? Bueno, no tenemos la bola de cristal, pero sí tenemos la historia para conocer la trayectoria de las personas a las cuales le encomendamos el gobierno de nuestro país y, en definitiva, nuestro bolsillo. Federico Sturzenegger viene por su tercer tiempo y hay mucha gente que recuerda el segundo, el que tuvo con Macri, pero muy poca que recuerda el primero, que fue su trayectoria como funcionario, primero con el menemismo y luego con Fernando de la Rúa y Cavallo en la década de los 90 y el 2001, fatídico que vivió nuestra sociedad. Bueno, con Macri se sabe que Federico Sturzenegger fue presidente del Banco Central. Federico Sturzenegger fue presidente del Banco Central desde el inicio. Fue quien piloteó la salida del control de cambios que había dejado Mercedes Marcó del Pont en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y apenas asumió como presidente del Banco Central el 11 de diciembre de 2015, lo que hizo fue liberar el cepo. Claro, en aquel momento lo que decían los funcionarios de Macri es: no pasa nada porque liberamos el cepo y los precios que ya están al dólar paralelo no van a subir. Bueno, pasó todo lo contrario. En ese año 2016, después de la liberación del cepo, que implicó hacer subir el dólar oficial hasta donde estaba el paralelo, de 12 a 16 mangos, bueno, la inflación se disparó. Es difícil hacer la comparación porque el kirchnerismo tenía intervenido el INDEC, entonces no había un número oficial creíble de inflación. Pero, lo concreto es que la inflación más o menos se duplicó. Venía siendo del 25% con el kirchnerismo, que decía que era el 10, pero era mucho más, y terminó un año y medio después en el 50% interanual. Al principio, Sturzenegger dijo que, bueno, no había nada que hacer frente a eso, que no hay escasez de dólares. Es algo que siguen creyendo tanto él como los economistas de su entorno más inmediato, que no faltan dólares en Argentina, que lo que faltan son dólares al precio que pretenden mantener los gobiernos. Entonces, en aquel momento, lo que dijo Sturzenegger es: el dólar tiene que flotar libremente. ¿Y cómo hizo para hacerlo flotar libremente? Sacó las LEVAC. Las LEVAC, que hasta ese momento eran simplemente parte del instrumental que tenía el Banco Central para administrar lo monetario en la Argentina, se convirtieron en una herramienta al alcance de cualquiera. Entonces el Banco Central empezó a fomentar la bicicleta financiera en manos de los ahorristas y empezó a rumorearse entre los ahorristas que estaba buenísimo comprarse las LEVAC de Sturzenegger para ganar guita. ¿Qué pasó? Bueno, se compraron LEVAC gente de a pie, gente de profesión inversora, inversores institucionales, fondos, bancos y demás, y se ganó guita durante un tiempo hasta que se disparó el dólar. Cuando se disparó el dólar, empezó el caos, pero claro, se había generado tal bola de LEVAC que hubo que empezar a administrar también eso. Ese es el momento en el cual se pelean Sturzenegger y Caputo. En una conferencia de prensa que dan en diciembre de 2017, ya 2 años después de la asunción de Mauricio Macri y de Sturzenegger en el Banco Central, bueno, dan una conferencia de prensa donde le doblan el brazo a Sturzenegger y le dicen: mirá, la tasa de interés no puede seguir subiendo hasta el infinito para que la gente siga comprando las LEVAC y para sostener tu esquema monetario ultra ortodoxo. Hay que hacer que la economía crezca. Eso dijo el ala gradualista del gobierno, en aquel entonces gobernada por Marcos Peña, encabezada por Marcos Peña. Sturzenegger guarda de ese día, de esa fecha de diciembre, mucho rencor, no solo contra Marcos Peña, sino también contra Mauricio Macri y sobre todo contra Caputo.
una relación que va a haber que supervisar mucho en este tercer tiempo, porque ellos, los dos, dicen que está ok, que están todo bien, que ya hablaron todo lo que tenían que hablar. Pero a cada rato se hacen zancadillas públicamente, como cuando Sturzenegger dijo hace un par de meses que Caputo había pifiado en volver a regular los precios de las prepagas, las cuotas que cobran las prepagas todo el tiempo, que al principio había desregulado Sturzenegger y que subieron hasta cualquier lado, hasta que el propio Milei se dio cuenta de que le estaba haciendo mucho daño en términos de apoyo popular. Bueno, aquel segundo tiempo no duró mucho más porque a Caputo se le vino todo abajo. Al final termina reemplazándolo en el Banco Central, Caputo. Y bueno, finalmente Caputo también termina eyectado del Banco Central porque, bueno, se le salen las cosas de control. Y Duchovne cierra con el Fondo Monetario otro esquema. Para ese momento, Sturzenegger ya se había corrido de toda esta cuestión, pero había hecho un último papelón, que fue esa conferencia de prensa en el Banco Central donde presentaron las metas de inflación para 2018. Ahí se puso detrás, no sé si recuerdan, un cartel que decía inflación 2018 10%, más menos 2. O sea, se proponía la inflación que no superara eso y finalmente terminó en el 50, ¿no? O sea, 5 veces más. Estoy buscando para no decirles cualquiera si fue exactamente ese porcentaje u otro. Yo creo recordar de memoria que fue ese. Sí, 10% más menos 2. Bueno, la realidad es que, Sturzenegger fracasó grosso, porque la meta que se puso para 2018, cuando era todavía presidente del Banco Central, del 10% más menos 2, se quintuplicó. Y la meta que se había puesto del 17% para 2017, año en el que él fue presidente del Banco Central durante todo el año y no le puede decir a Caputo que él se le escapó, se le desbarrancó, o a Macri que se mandó cagadas, no sé qué, fue del casi 30%, o sea, el doble de lo que él había prometido. Claro, esa inflación la vemos desde ahora, decimos una panacea, obviamente, igual que la inflación del kirchnerismo, que la disimulaba, la dibujaba, la maquillaba, pero era mucho más baja que la que tenemos ahora. Bueno, Sturzenegger, de aquel segundo tiempo, se fue silbando bajito. No volvió a ser funcionario, no volvió a ocupar cargos. Sí los había ocupado antes, en su primer tiempo. Y de ese primer tiempo es del que menos se habla. Sturzenegger fue economista jefe de YPF bajo la gestión de Repsol. Cuando privatizan YPF, cuando privatiza el menemismo YPF, en un acto vergonzante que yo ya acá les dije, no hizo ningún país sin que lo conquisten o le ganen una guerra, regalar sus recursos naturales de la manera en la que los regalamos nosotros, sobre todo la gran empresa petrolífera que había y la gran empresa de gas que había. Bueno, Sturzenegger fue el economista jefe de Repsol durante el periodo de la privatización inicial y luego durante el periodo de administración de Repsol, de los españoles que vaciaron vergonzosamente la petrolera ante la vista de todos. Cuando termina en el 99, queda relacionado con el ala más ortodoxa de los economistas de aquel momento. Para ese entonces, por supuesto, ya se había formado como economista en la Universidad de La Plata, ya había hecho su maestría en el MIT y, bueno, hacía una trayectoria académica llena de galardones, de premios y de diplomas de honor. Su tutor de tesis doctoral es Rudy Dornbusch. Fue Rudy Dornbusch. Rudy Dornbusch murió en el 2002. Pero Dornbusch es el mismo que, les conté hace un tiempito, proponía en 2002
que el Banco Central de la Argentina fuera dirigido por un comité de expertos extranjeros. O sea, que la Argentina cediera su Banco Central y dejara de administrar su moneda porque, decía Dornbusch, no está en condiciones de hacerlo. Bueno, después de ese paso por YPF, después de su tesis doctoral, Sturzenegger se va al Ministerio de Economía. En el Ministerio de Economía en 2001 estuvo primero Ricardo López Murphy como ministro, que duró apenas unos días porque propuso un programa de ajuste draconiano, descomunal, como el que ahora está haciendo Milei, y se lo llevó puesto la Juventud Radical, la Franja Morada, porque una de las cosas que decía ese programa de ajuste era que había que arancelar inmediatamente las universidades. Era un gobierno radical, algo, bueno, muy contradictorio con su historia. Después de eso, se quedó Sturzenegger y piloteó el mega canje. Y ahí me quiero detener un cachito, porque el mega canje que comandó Cavallo con Sturzenegger engrosó la deuda externa argentina en más de 50.000 millones de dólares. Claro, aquella gestión, la de Cavallo y Sturzenegger con De la Rúa, es una gestión que terminó con 39 muertos, que terminó con el país en llamas, que terminó con una desocupación del 21%, que terminó en una catástrofe social sin precedentes. Pero en el medio, Sturzenegger nos dejó como herencia esa montaña de guita de deuda. Y ahora que vuelve a la carga, también vale recordar que su gestión fallida en el Banco Central en el segundo tiempo también nos terminó dejando otra montaña de guita de deuda, porque Mauricio Macri, después de todo ese desbarranque, ¿qué hace? Va al Fondo Monetario y le pide 50.000 millones de dólares más. En este tercer tiempo dicen que Sturzenegger no va a tener responsabilidades sobre la macroeconomía, que solamente se va a dedicar a temas regulatorios, a la micro, y que lo va a dejar trabajar tranquilo a Caputo, con quien, como les digo, todavía se tiene bastante tirria. Si eso va a pasar o si no va a pasar, no lo sabemos. Lo que sí conocemos es su historia. Y este tercer tiempo va a estar necesariamente condicionado por los dos anteriores. Ignorarlos no es razón para que despreciemos su existencia. Olvidarlos, como mucha gente lo hizo, quizás nos permita entregarnos más alegremente a su regreso, pero no va a evitar las consecuencias que las otras dos veces ya tuvo su gestión. Pasaron cosas con Alejandro Berkovich.